para nosotros desde luego es un honor y sobre todo una historia en la cual se tiene que lógicamente recordar a los que hicieron posible una cosa que fue histórica, ¿no? Que hace pues 125 años dos pueblos en unas circunstancias de unas penurias económicas importantes tuvieran luz. En el caso nuestro no completamos esa obra hasta casi los años 70 y pico, 80, casi el 60% de nuestra villa pues no tuvo luz hasta el año 78, 80, eso que parece prácticamente impensable. Sin embargo, fue así. Yo creo que actos como este, aparte de ser un acto donde lógicamente hay acuerdos, hay plenos y hay pues ese recordatorio histórico, pero yo creo que hay que dar las gracias enormes a los que hicieron posible que ese milagro de salud hace 125 años, hoy 125 años después, una a dos pueblos. Todavía quedan asignaturas pendientes y hay que seguir trabajando mucho, pero yo creo que para nosotros es una satisfacción enorme, y dentro de un mes y medio pues haremos el acto también allá, de forma que Santa Cruz de la Palma y nuestra villa queden hermanadas para la historia. El próximo 31 de diciembre cumplimos los 125 años desde que la central de hidroeléctrica del Electrón generó luz en las calles de Santa Cruz de la Palma, muy cerca de aquí del ayuntamiento, y sin lugar a dudas pues tenemos que ser fuimos pioneros, no solo en Canarias, sino también fuimos los terceros de España y los sextos del mundo, con lo cual es cuestión de agradecer. Por supuesto, agradecer al Ayuntamiento de Orotava que haya tenido el agasajo de hermanarse con Santa Cruz de la Palma, y viendo la historia de los dos municipios, no solamente es la luz eléctrica, muchas imágenes de la Semana Santa de Santa Cruz de la Palma están hechas por escultores de la Orotava, y somos una Semana Santa de interés turístico regional. La música de Tomás Calamita, que mañana tendremos un concierto con la Banda Música Municipal, también es un orotavense que está aquí en la isla de la Palma. En cambio, al contrario, Manuel Díaz, la estatua de Manuel Díaz estuvo desterrado en la Orotava, con lo cual estos lazos de unión que tenemos con el municipio de la Orotava a nivel de patrimonial, sociocultural y artístico, pues yo creo que nos une, y el próximo mes de enero, febrero, tendremos pues este acto ya de hermanamiento, de cerrar el hermanamiento, y agradecer al ayuntamiento que lo haya acogido precisamente en torno a nuestros 125 años de luz eléctrica en Canarias. Muy buenas noches, dignísimas autoridades, miembros de la Corporación Municipal de Santa Cruz de la Palma, señor alcalde presidente del Ayuntamiento de la Villa de la Orotava, señoras y señores. El acto institucional de hermanamiento entre Santa Cruz de la Palma y la Villa de la Orotava que celebramos en esta tarde constituye, antes que nada, el reconocimiento de unos lazos de solidaridad forjados por los vínculos humanos de ida y vuelta entre la Villa Tinerfeña, cabeza del Valle, y Santa Cruz de la Palma, capital de la isla de la Palma. Este hermanamiento se asienta en un riquísimo legado sociocultural, institucional y artístico común generado por las relaciones históricas entre ambos pueblos. Y así, escritores de una y otra orilla, viajeros extranjeros y en general los vecinos de una y otra han sido capaces de abrir puentes de comunicación y han querido ensalzar y aunar intereses paralelos en los ámbitos tan dispares como el social y el humano, el de las bellas artes y la literatura. Y, como no, el del desarrollo económico, especialmente fructífero en la agricultura platanera o en el sector del turismo cultural y de salud, campo en el que la Villa de la Orotava fue pionera en Canarias, gracias a la decidida puesta en valor de la benignidad de su clima. El próximo 31 de diciembre del 2018 se conmemora el 125º aniversario de la inauguración del alumbrado eléctrico en Santa Cruz de la Palma, ocurrida el 31 de diciembre de 1893. Un acontecimiento que la convertiría en la primera ciudad canaria en disponer de un servicio de abastecimiento lumínico de esta característica en sus calles y plazas, situándose así a las alturas, al nivel, en paralelo con las poblaciones más ricas, más civilizadas y cultas que encierra el mundo entero, según manifestaba en su última entrega en 1893 el periódico El Dínamo. Casi un año después, el 1 de diciembre de 1894, la Villa de la Orotava verían hacer el segundo tendido eléctrico establecido en Canarias, cuyo 125 aniversario cumplirá el municipio tinerfeño el próximo 1 de diciembre del 2019. Y visto que ambas empresas se inscribían en el contexto de los avances que supuso el llamado siglo del progreso, y que tanto la central hidroeléctrica del Electrón como la central hidroeléctrica de la Hacienda Perdida constituyeron sendos proyectos pioneros en el campo de las energías renovables, Santa Cruz de la Palma ha invitado a la Orotava
a formalizar un hermanamiento simbólico entre sus vecinos, en virtud de este y de otros motivos fundamentales también acontecidos a lo largo de su historia. Especialmente durante el siglo XIX, la Vía de la Orotava y la ciudad de Santa Cruz de la Palma estrecharon la amplia serie de relaciones socioculturales ya andada en el tiempo desde el siglo XVI. Este vínculo afectó por entonces a distintos planos, dentro de las cuales resultan los más sobresalientes, primero, el humano, a través del flujo migratorio de ida y vuelta entre ambos municipios. Segundo, el artístico, derivado de este y de los contactos históricos documentados en las centurias precedentes. Tercero, el institucional, del que se beneficiaron, por ejemplo, las sociedades masónicas del Valle de la Orotava y de Santa Cruz de la Palma. Y cuarto, el industrial energético, mediante la contribución común a la instalación de los dos primeros alumbrados eléctricos públicos de Canarias. Apenas 20 metros nos separan del monumento que La Palma tributó tras su muerte al padre Manuel Díaz. Su estancia obligada en la Orotava, como consecuencia del destierro al que fue condenado por su defensa de la Constitución Española de 1812, fue resuelta con valor, con dignidad y aún con buenas dosis de inteligencia y participación en la vida pública y privada orotavense. Y de este modo el padre Díaz colaboró en la canalización del barranco de Martianes, dejó muestra de su pericia artística en las residencias de algunos de sus amigos fieles de la Orotava a través de varios trabajos de pintura mural y estrechó sus relaciones con Fernando Esteve, fruto de las cuales es la embajada escultórica del maestro imaginero presente hoy en los templos de esta ciudad, algunas de ellas convertidas en verdaderas señas de identidad de nuestra Semana Santa, declarada fiesta de interés turístico de Canarias. El 31 de diciembre de 1893, un grupo de la burguesía urbana de Santa Cruz de la Palma, integrado por comerciantes y profesionales liberales, llevó hasta el límite aquella vieja aspiración de hacer de la noche el día y alargar las horas de luz en las calles de la ciudad, fomentando un ambiente agradable y propicio al paseo y a ir de compra. Con la fundación de la sociedad El Electrón en 1892 y la llegada del alumbrado eléctrico a sus principales calles y plazas, Santa Cruz de la Palma asiste al nacimiento del primer proyecto importante que pone en comunión a su sector mercantil, en especial las calles Dodal y Santiago, los dos tramos de la arteria principal, viven entonces el mejor impulso dado en sus cuatro siglos de historia a su posición hegemónica como travesía por excelencia del comercio y para el comercio. La efeméride contó con el apoyo de los medios de prensa, precursores de otros tantos adelantos en la isla. El Dínamo, por ejemplo, anota en su edición de aquel fin de año: La Palma por La Palma y los palmeros por su propio pueblo. Aprovechando los elementos que la patria arroja desde las entrañas de su suelo, han hecho que en la provincia de Canarias sea la población de Santa Cruz, la de la capital de la isla, la primera en donde la electricidad se manifiesta generalmente, derramando preciosos focos de una luz purísima sobre los dorados cabellos de sus elegantes damas que recorren las calles y paseos. Y meses más tarde también el Dínamo daba cuenta a sus lectores de la provincia de las primeras pruebas que en la Orotava llevaba a cabo la misma empresa y de los telegramas cruzados entre la villa tinerfeña y sus homónimos de Electrón en Santa Cruz de la Palma. En la noche del 8 del presente mes tuvieron lugar en la vía de la Orotava las primeras pruebas del alumbrado eléctrico con gran felicidad. Es la segunda población que en nuestra provincia ha establecido esa clase de alumbrado, debido a los adelantos modernos, y lo celebramos muy sinceramente, felicitando con cordialidad a la empresa y a todos los habitantes del pintoresco valle. He aquí los telegramas que se cruzaron el día 9 entre aquella sociedad eléctrica y la que en esta isla lleva el título de Electrón. Orotava, 9 de septiembre de 1894. Realizadas anoche primeras pruebas alumbrado eléctrico con éxito satisfactorio brillantísimo. Esta empresa envía cariñoso saludo a su digna compañera que ostenta derecho de prioridad en inauguración de tan importantísimas mejoras, dando alto ejemplo de patriotismo y cultura dignos de imitación. En nombre de la Sociedad Eléctrica Orotava, Ruiz Jackson. Santa Cruz de la Palma, 9 de septiembre de 1894. Felicitamos cordialmente a la Sociedad Eléctrica Orotava y al señor Jackson por brillante éxito obtenido en las pruebas alumbrado eléctrico verificadas anoche y agradecemos altamente el expresivo y entusiasta saludo con este motivo nos dirigen el Electrón. De acuerdo con todo ello, el pasado 19 de noviembre, el Pleno de la Corporación Municipal de esta ciudad ha aprobado el siguiente acuerdo, que a propuesta del Pleno de la Corporación Municipal de este ayuntamiento, la Alcaldía de la Ciudad de Santa Cruz de la Palma provea las gestiones pertinentes para comunicar a la Alcaldía de la Villa de la Orotava
la invitación de esta corporación municipal a poner de relieve y a promover la amistad, el conocimiento y la cooperación mutua entre la Villa de Orotava y la ciudad de Santa Cruz de La Palma, a través de sus administraciones locales y sus respectivas ciudadanías, mediante la proclamación de un hermanamiento entre los dos municipios canarios, en virtud del legado sociocultural, institucional y artístico generado por sus relaciones históricas, especialmente durante el siglo de progreso, en el que ambos municipios tuvieron el privilegio de convertirse en ciudades pioneras en Canarias, en disponer de sendos sistemas de alumbrado eléctrico de aprovechamiento público gracias al esfuerzo y tesón y las gestiones emprendidas por las sociedades El Electrón y Eléctrica de Orotava en 1893 y 1894, que fueron capaces de generar una producción energética sostenible, sirviéndose de sus condiciones orográficas y de la explotación hidráulica para crear un patrimonio etnográfico e industrial asociado de gran repercusión en el conjunto de Canarias. Informar, agradecer que aquí hayan vecinos y vecinas de la Orotava, que estén acompañando pues, por casualidad y porque también lo que decía en el discurso de una y otra orilla, pues nos hemos ido intercambiando. Creo que aquí en Santa Cruz de La Palma hay mucha gente con raíces de la Orotava que asentó sus vidas en Santa Cruz de La Palma. Agradecer a las personas que han hecho posible esto, en especial a Isidoro de la Orotava, que hoy no puede estar con nosotros por un tema de operación y la verdad es que lleva trabajando esto más de 2 años. Agradecer pues a Mauro el empeño desde hace varios años de este hermanamiento. Agradecer a Víctor Correa, que a través de la Consejería de Patrimonio, el trabajo arduo que ha hecho para el informe de este hermanamiento. Y por supuesto, Paco, alcalde, agradecerte que la Villa de la Orotava haya aceptado. Nos informaba hace un rato que ya ha sido aprobado en pleno este hermanamiento, con lo cual tan solo queda el viaje de vuelta. Y darle las gracias a la Orotava y sobre todo también darle las gracias pues porque creo que es de bien nacido ser agradecido, porque gracias a ese imaginero Fernando Esteves hoy Santa Cruz de La Palma tiene la mejor Semana Santa de Canarias y de parte de España, y lo digo con todas las palabras y sin ninguna pedantería, y eso gracias al cariño y al amor que le puso Fernando a las imágenes, y por supuesto también al señor cura párroco de la Orotava, que es de esta ciudad, yo creo que más hermanado no podemos estar. Con lo cual, Óscar, también agradezco tu presencia aquí en tus días de descanso. Muchas gracias, te dejo, Paco, para que nos digas unas palabras. Gracias. Después de esta descripción histórica tengo que sumar pocas cosas, pero sí quiero dar las gracias, una a los que han hecho posible de forma altruista, con el trabajo de varios años, lamentando mucho, muchísimo, que don Isidoro Sánchez no le haya sido posible estar hoy aquí. Después de todo el trabajo, junto contigo Mauro, que han hecho para que todo esto sea posible, desgraciadamente la salud le falla hace unos cuantos días y le tienen que poner pues bueno, una prótesis que lo dejará en plena forma para seguir dando guerra durante muchísimos años más. Pero vaya el saludo de él, que estos días pues me manda WhatsApp por la mañana, por la tarde, por la noche, por la mañana, por la tarde, porque bueno, tiene como en Canarias solemos hablar unas grandes manguas por no estar aquí, ¿no? Porque él quería estar aquí, prestándoles el apoyo físico, algo que puso mucho empeño y en un año muy especial para él, porque la unión con su hermano Eduardo, llamado por ellos la sociedad Edis, pues desgraciadamente la muerte le arrancó una parte durante este año también. Entonces especialmente quería estar ahí. Esto no solamente es un acto de tipo institucional, que lo es también, no es el acuerdo de pleno que tuvieron ustedes aquí y el que nosotros tuvimos casi un mes después, el nuestro fue este mes el día 18, es decir, casi un mes, donde fue ratificado de forma unánime también y efectivamente, como Sergio dijo, pues a lo largo de este mes próximo buscaremos un día para asentar las bases de futuras cosas, porque yo creo que estos actos, aparte de que se firmen y que los alcaldes estén, lo importante es que los pueblos queden hermanados para siempre y que ese proyecto cultural en común se desarrolle durante años. A nosotros efectivamente nos unen muchas cosas. De forma curiosa, nuestro pueblo, aunque tuvo la planta eléctrica en 1894,
curiosamente un año antes que el ayuntamiento actual abre, que fue en 1895, un año antes. Pero curiosamente, de los 27 barrios que nosotros tenemos, no tuvieron luz 20 barrios hasta final de los años 70. O sea, 80 años después. Qué absurdo eso, ¿no? Que siendo una villa con una planta eléctrica desde hacía casi un siglo atrás, pues desgraciadamente más del 60% de nuestros barrios no tuvieron luz eléctrica, sino vela, hasta el año 77, 78, 80 incluso. Yo que nací en un barrio que no es un barrio alejado, sino en un barrio más o menos en el centro, cerca del estadio de Los Cuartos, para que sepan ustedes dónde es, estudié con velas hasta el año 76. Quiere decir que no tuve luz eléctrica, sino estudiamos con velas hasta el año 77, 78, es decir, hace 40 años. Digo esto porque a los más jóvenes, aprovechando que haya algún joven villero hoy aquí, y Serafín, te doy las gracias porque estés hoy aquí también, todo esto parece ser que ocurrió hace cientos de años atrás, pero no es cierto. Por eso es muy bueno recordar la historia, para que generaciones que vengan atrás vean el esfuerzo compartido que muchos y muchas han hecho a lo largo de las últimas décadas para que las plantas eléctricas que fueron puestas hace 125 años, su efecto social no se notó aquí, no lo sé, pero allá hasta casi 80 años después. Esto que es un acto de luz, pero aparte de eso, efectivamente nos une el arte, nos une la música, nos une el ambiente masón que hay también en la Orotava. Hay un jardín que es el jardín del Marquesado de la Quinta Roja, conocido por el Jardín Victoria, que lo vamos a abrir otra vez ahora, con claro simbología masónica también. Y nos une la historia de dos pueblos que han compartido sufrimiento durante muchos años también, de una sociedad desigual, donde ahora, después de haber pasado tanto tiempo, yo por lo menos sí puedo hablar que vivo en una villa igualitaria. Mis padres no vivían en una villa igualitaria, vivían en una villa donde unos cuantos vivían bien, pero mayoritariamente mucha gente carecía no solamente de luz, de agua, de plaza, de calle y de colegio. En el año 76 nuestra villa tenía 3 colegios, todos en el casco. Actualmente tenemos 23 colegios, en cada barrio hay uno. Eso no sucedió hace 150 años, eso pasó hace 40 años. Y es bueno en estos actos recordar todo eso para que generaciones futuras pues sigan peleando, luchando por tener pueblos igualitarios, donde las cuestiones identitarias se trabajen y se luchen también. Nosotros somos una villa, como saben ustedes, con una tradición del cuerpo importantísima, posiblemente la mayor fiesta, la gran fiesta y el corpus más espectacular que en nuestra isla se hace indiscutiblemente, pero no solamente por las flores, que también, no solamente por las tierras, que también, sino por la solemnidad cristiana que tradicionalmente se ha celebrado siempre. Lo otro es importante, pero lo más importante es eso también. Por lo tanto, yo les agradezco muchísimo el empeño que sé que tú como alcalde, Sergio, pues pusiste a esos aventureros como Isidor, como tú, Mauro, como Dardi, como muchos más, que sin tener por qué, pues siguen peleando como auténticos Quijotes por la cultura desde hace muchos años. Y lo más cómodo es quedarse en casa. Sin embargo, ellos siguen luchando, peleando y convenciéndonos a la parte política y a la administración de turno que hay que seguir ayudando y colaborando al mundo de la cultura. Por lo tanto, este acto que para mí es importante, porque yo aparte de ser alcalde, soy concejal de educación y de cultura. Es algo raro, pero sí es. Porque siempre digo que la educación y la cultura debe ser el sustrato básico que cualquier pueblo tenga. También las calles y el asfalto y las zonas verdes y los puntos de luz, pero los baches se tapan cuando se puede. Si perdemos el ámbito cultural de un pueblo,
perdemos la idiosincrasia de ese pueblo para siempre. Y la herencia que se la tenemos que entregar a generaciones jóvenes es una herencia muerta. Por eso yo agradezco mucho y cuidaremos con mucho mimo. Nosotros estamos hermanados con muy pocos pueblos. Este es el tercero. Porque hemos tenido mucho cuidado de seleccionar con categoría y no convertir esto en un pin, sino en una medalla. Y para nosotros, esto que nos hacen hoy, este acto, el ser ustedes los que primero dieron el paso, es para nosotros una medalla de honor, no un pin, es una medalla de honor, que yo como alcalde pues recibo con total honor también, y me encargaré de que lo traslade también para que los vecinos y las vecinas de nuestra villa pues sepan que a partir del año 2019 estamos no solamente hermanados simbólicamente, sino hermanados con esa medalla de honor y con ese acuerdo de pleno unánime, que es importante también, y que ya corporaciones futuras pues tendrán mucho trabajo, mucho tiempo, para que el serpenteo de la cultura nos acompañe durante muchísimos años. Por lo tanto, buenas noches, muchas gracias a todos y a todos.